Buen día, ¿cómo están? ¿Escuchan bien? Buenos días, Sí, bueno, ahora. perfecto. Bueno, espero que alguna duda antes de comenzar, les voy a pedir que tengan el código abierto. Hoy vamos a ver la unidad 4. Así que es conveniente que tengan abierto en el artículo número 7. Yo les voy a pedir cuando indico algún nombre que participe o si no puede, que lo indique en el chat, ¿sí? Que no puede comunicarse, como para poder trabajar juntos. Hoy vamos a hacer un trabajo en clase, así que necesito saber, por ejemplo, Mayra Cardoso. Mayra. Bien. Mayra Cardoso. Martina Fernández. Sí, profe. Mayra Cardoso, a ver, vamos a ver. Mayra, ¿pudiste ingresar al campus y ver el trabajo del jurista Saus? Que hay un trabajo práctico sobre las unidades 1 a 3. A ver, indíquenme quiénes no pudieron, quiénes, vamos a hacer al revés, no lo vi. Bueno, indíquenme quiénes pudieron ingresar al campus, porque necesito saber si están viendo el material de clase. Me hacen un gesto así, quiénes pudieron y quiénes no pudieron. Lo analizamos ahora, Yo así sí, yo profe. comparto el campus y les muestro. El material y el trabajo práctico que no voy a poner fecha, pero sí lo tienen que hacer. ¿Nadie pudo ingresar al campus? Emilia Freidías, ¿pudiste ingresar al campus? Sí, profe. Pude. ¿Me escuchás? Emilia. ¿Me escuchás o no? ¿Ustedes escuchan bien, chicos? ¿Sí? A ver, Emilia, si es mi audio. Voy a ver si lo puedo aumentar. A ver ahí, Emilia, si podés hablar. Hola, ¿me escuchás? Bien. Se encuentra ahí Juan Pablo González, dice que pudo ingresar y está lo del cuatrimestre anterior, salvo los exámenes. Sí, perfecto. Ese es el material. Cuando haya algún material diferente, lo vamos a ir incorporando. Ahora voy a ver qué pasa para poder escucharlo. Bien. Vamos a ver ahora la unidad 7. Voy a compartir pantalla y voy a pedir que alguien lea el artículo 7 antes de empezar a hablar. Nicolás Díaz, ¿podés leerlo? Elena, ¿lo podés leer? Bueno. Tenés el volumen muteado.
Ahí está. ¿Lo podés leer al artículo 7? Es largo, vayan siguiéndolo porque tenemos un montón de cosas para desglosar. Bueno, el tema es fundamental para cuando nosotros hablamos de derecho. Bueno, por alguna razón, no. ¿Ahora me escuchan? ¿Ustedes me pueden ahora escuchar, sí, chicos? Sí, profe, se escucha. ¿Sí? Sí, ¿todos? Sí. Juliana, Mainieri, ¿vos me podés escuchar? Bueno, vamos entonces a compartir pantalla y vamos a ver. ¿Qué efectos tiene el tiempo en el derecho? Este es un tema que desde el derecho romano, como vimos como antecedente, pasando por siglos y distintas legislaciones y distintos análisis filosóficos, jurídicos, sociales, el tiempo. ¿A ustedes les parece, antes de ir desmenuzando este artículo 7, ¿qué o cómo relacionarían el tiempo con el derecho? Por ejemplo, Milagros Aguirre. Milagros, ¿vos podés escuchar? Ahí está, Milagros. ¿Escuchás bien? Milagros, ¿vos escuchás bien? Bueno, no sé si... hola, Milagros, ¿vos escuchás bien? Bueno, entonces, no sé cuál es el problema, si Milagros escucha o no. ¿Querés escribirlo en el chat? Ahí está, sí, escucha bien, perfecto. Muy bien. Escribí, si querés, para vos, ¿el tiempo tiene vinculación con el derecho? Imagínate cualquier situación de tu vida que tenga efectos jurídicos, ¿cómo lo vincularías con el tiempo? ¿Qué ejemplo se te ocurre? ¿Quieres escribirlo? No sé si no puede escribir. Vamos a ver, vamos a vincular el tema entonces del tiempo y el espacio. Dos dimensiones vamos a poder analizar nosotros. Por un lado, nosotros tenemos la dimensión territorial, va a ser el ámbito en el cual se pueda aplicar una norma. Y por el otro lado, el tiempo en que se pueda aplicar una norma. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque en algunos casos el cambio de norma implica consecuencias totalmente diferentes a las que podrían ocurrir antes de esa modificación. Entonces, ¿qué ocurriría cuando nosotros, a partir de un cambio, tenemos que decidir cómo aplicar la norma? ¿Nos vamos a limitar antes, nos vamos a limitar después, nos vamos a tener que nosotros poder decidir y si decidimos cuáles van a ser las consecuencias de la aplicación de esa norma?
Ustedes van a ver en la parte final del artículo una diferencia muy, muy especial que aplicó este código a partir del 2015. Cuando nosotros en este código tenemos los efectos de la ley con respecto al tiempo, podemos decir que esta modificación nace espontáneamente en este código civil y comercial, no. Este cambio arranca ya con algunos intentos o proyectos de reforma. Inclusive teníamos una modificación en la ley 17.711, que fue la otra gran modificación antes que el año 2015. Si quieren, por favor, señalen esta modificación, porque es muy importante a los efectos de poder entender cómo desembocamos en este artículo número 7. Entonces, este efecto con relación al tiempo para el derecho y para el ejercicio tanto del operador jurídico como del juez es fundamental. ¿Por qué? Porque va a ir muy cerquita, muy de la mano con la interpretación también de la norma. Porque yo voy a tener que primero delimitar dónde voy a aplicar esta norma, desde cuándo la voy a aplicar, territorio, tiempo, y luego tendré que ver las excepciones. Entonces, acá tienen un cuadro que ustedes lo tienen en el campus. Fíjense, el título de este PowerPoint es el tiempo con el derecho con relación al tiempo. Y vamos a empezar a analizar algunos conceptos. Miren, este artículo lo vamos a tener que leer con tanto detenimiento que vamos a tener que detenernos inclusive en algunos conceptos. Ustedes van a ver que en el artículo habla de situaciones y relaciones jurídicas existentes. Cuando nosotros vemos esto de situaciones y relaciones jurídicas, ya ahí tenemos un significado. Si el código hiciera mención únicamente a la relación o al efecto que va a tener el tiempo en el derecho, únicamente relacionado con las relaciones jurídicas, en ese caso nosotros podríamos dejar afuera algún otro tipo de circunstancia que no respondería a una relación jurídica. Por ejemplo, una situación jurídica, ¿sí? Y esa situación jurídica puede estar referida al dominio, como ejemplo, ¿no? ¿Cómo me vinculo yo con una cosa? ¿Cómo me puedo vincular yo con una cosa? Por ejemplo, en una relación, ¿sí?, de dominio. Como propietario, en una relación de tipo servidumbre, ya vamos a ver en qué consiste una servidumbre de paso, mi derecho a tener paso por un camino determinado. Entonces, la primera cosa que tenemos que analizar es que dice situaciones y relaciones jurídicas. Cuando yo les marco a ustedes mucha relevancia en algunos conceptos, es porque tienen que estar preparados, porque después cuando uno evalúa, hacemos hincapié. Por ejemplo, si estuviéramos respondiendo una pregunta sobre el tiempo y el derecho, y yo dijera, en toda relación jurídica el tiempo tiene un efecto conforme los cambios de la legislación. Si yo dije relación jurídica y no dije situación jurídica, entonces estoy dejando afuera toda una porción gigante de efectos que podrían darse y que no están comprendidos en la limitación de una relación jurídica. Por eso los ejemplos, ¿no es cierto? Después, ahora ya sé que yo voy a poder aplicar la norma a situaciones y relaciones jurídicas. ¿Desde cuándo?
Y ahí se abre todo un abanico de circunstancias. Puede ser, primero, desde después del octavo día de publicación oficial. Cuando decimos publicación oficial, decimos en el boletín oficial. Estas son todas modalidades que ustedes tienen que ir incorporando porque lo van a ver a lo largo de todo el desarrollo de la carrera. Publicación oficial. ¿Qué significa publicación oficial? Bueno, ustedes conocen tipos de publicaciones en una revista, en un, en un diario. Bien. Pero, dicen que no cambié la filmina. Yo ya la cambié en mi Power. A ver. ¿Ahí la pueden ver? ¿El cambio de filmina? No, profe. ¿No se cambia? Bueno, vamos a volver. No, profe. Qué raro, ¿eh? No cambia, profe. Vamos a volver a compartir la filmina, porque es un cuadro que les va a servir bien para analizar lo que estamos. ¿Este lo pueden ver? Hagan una reacción simplemente. Sí, ahí se ve la primera hoja. Se ve la primera ahí, sí, profe. La primera nada más se ve, profe. ¿Lo pueden ver este? Que es unidad 4. Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda. Este es el cuadro que me interesa. Este lo pueden ver, porque es muy importante. De acá partimos. Ahora se ve. Con todo el desarrollo de la unidad. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, chicos, por avisarme. Muy bien. Entonces, este cambio de legislación a mí me va a tener repercusiones e inclusive en algunos casos puede ocurrir que haya un conflicto de normas entre la nueva norma y la norma que ya existía. ¿Sí? Puede haber un conflicto de normas. Bueno, primero vamos a analizar desde cuándo. Eso está previsto en, en el artículo quinto. En el artículo quinto dice: después del octavo día de publicación oficial. ¿Dónde? Bueno, en el boletín oficial. Es decir, una vez que está publicado, cuento 8 días y a partir de allí entra en vigencia. Y ustedes dirán, pero es tan medido, tiene que ser tan exacto, es tan importante, día más, día menos. Sí, chicos, es importantísimo la el conteo del tiempo, porque en el derecho siempre, siempre va a tener repercusión el tiempo, siempre, ¿sí? En el derecho es fundamental, inclusive los días y las horas, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, una cuestión, una forma de poder saber cuándo entra en vigencia, y anotamos la palabra vigencia, es a partir del octavo día de publicación en el boletín oficial. Pero como siempre tenemos la excepción. ¿Cuál sería la excepción? Cuando en la misma norma que fue sancionada esté previsto un tiempo diferente al normal para que entre en vigencia. Por ejemplo, para que entrara en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, hubo un año de tiempo establecido en la misma norma. ¿Por qué? Porque existían un montón de situaciones preexistentes con efectos diferidos a un momento posterior y en el medio cambió la norma y eso va a tener, por supuesto, una consecuencia en el derecho. Esa consecuencia tiene que estar prevista en la norma. Entonces, vuelvo a repetir, norma general a partir del octavo día, norma especial cuando esté establecido en la propia ley. Muy bien. ¿Hasta cuándo rige? Bien, el principio es que toda ley es
tiene un tiempo indeterminado, por supuesto, hasta que otra norma lo modifique o lo deje sin uso. Hay una excepción acá, y presten atención, escríbanla porque la van a relacionar después con otra materia y nos vamos a encontrar y lo vamos a recordar. En finanzas públicas, ¿por qué? Hay una ley que tiene una característica muy particular, que es una ley periódica. ¿Cuál es? Es la Ley de Presupuesto Nacional. La Ley de Presupuesto Nacional es un ejemplo de una norma con periodo de culminación. Es una ley que se sanciona para que tenga efecto desde el 1 de enero de cada año al 31 de diciembre de cada año. Es decir, va acompañando el año calendario. Así que esa es una excepción a esta inmensa mayoría que tiene vigencia por tiempo indeterminado. Muy bien. Dicho esto, en este escenario, donde tenemos que centrarnos para ver qué herramientas tenemos, es para resolver cuando existe un conflicto entre las normas vigentes y la nueva regulación. Entender esto, este es un PowerPoint muy claro realizado por el doctor Miguel Juárez, también docente de la cátedra, es central para comprender este tema. Vamos a ver. ¿Qué ocurre entonces cuando se produce este cambio en la vida, dice, existiendo activos, hechos, relaciones o situaciones que todavía no se han extinguido? Entonces, ¿cómo voy a aplicar? ¿Cuál es el principio general con respecto a esta nueva ley? ¿Podrá tener vigencia para atrás? ¿Podrá tener eficacia hacia adelante? ¿Cuál es el principio general? Entonces, a partir de la entrada en vigencia, las leyes se aplican aún. Este aún, por favor, también presten atención. Porque cuando ustedes leen el artículo, no está la palabra aún, ¿sí? Dice, las leyes no tienen efecto retroactivo, sea o no de orden público, excepto disposición en contrario, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos este concepto de aún, ¿qué me está implicando este adverbio? Me está implicando una prolongación en el tiempo, algo que no empezó y terminó, ¿sí? Se aplican, y ahí ustedes cuando leen el artículo 7, ven que dice, a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No está la palabra aún, ¿sí? Se la ponen ustedes en lápiz. ¿Por qué? Porque esto estaba previsto en el proyecto que dio, o que fue antecedente a esta gran modificación, y no se agregó. Entonces, aún, recuerden, no existe en la letra, pero sí estuvo en la intención, merece una modificación, ¿sí? ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque es lo que a mí me da la pauta de algo que aún está vivo, que aún existe. Entonces, ¿qué ocurrió? Se sancionó una ley durante el transcurso de la vigencia de esa relación o situación jurídica, ¿sí? En principio, entonces, las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo disposición en contrario. ¿Hay alguna excepción? La excepción se las trae el propio artículo 7, al final. Dice, la retroactividad establecida por la ley no puede afectar los derechos y garantías constitucionales, por supuesto, ¿sí? Imagínense ustedes frente a situaciones ya concluidas que hubiera algún sistema que permitiera abrir y reabrir constantemente eso que ya está concluido. Pagué, terminé de pagar mi moto que la compré en cuotas, cancelé el crédito total, ahora tengo que pasar a la inscripción a nombre. Ah, sí, pero vos sabés que hubo una cláusula que modificó.
pero ¿cómo? ¿Vos me vas a abrir todo el contrato que ya terminé, que ya concluí y que ya doy por cancelado? Entonces, si hubiera una ventana abierta muy grande a la retroactividad, un montón de situaciones quedarían sin garantía o un montón de relaciones jurídicas, ¿sí? Bien. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo bien clarito y escríbanlo para darlo como ejemplo en este supuesto. La ley de alquileres, ¿sí? Ustedes saben que la ley de locación tuvo una modificación muy importante el año pasado. ¿Esa ley de modificación tuvo alguna injerencia en los contratos de locación que estaban vigentes a ese momento? No, no tuvo. Ahora, una vez concluido ese contrato, ante la posibilidad de crear un nuevo contrato, por supuesto se va a aplicar esta ley. Pero no podía tener efecto aunque las consecuencias de ese contrato celebrado al momento de sancionarse la nueva ley estuviera vivo, estuviera vigente. Excepción. Bien clara. Las más favorables al consumidor solo en las relaciones de consumo, ¿sí? Acá en letra chiquita ustedes van a tener los ejemplos, ¿sí? Y van a tener los efectos. Tac, tac. Van a tener un efecto inmediato cuando estamos hablando de la vigencia de una nueva ley. Vamos a tener el efecto retroactivo solamente en el supuesto de relaciones de consumos, ¿sí? Y vamos a tener el ejemplo de efecto diferido. Acá yo le pondría una flechita, contrato de alquiler, donde claramente la sanción de una nueva ley no va a tener repercusión en, ejemplo, un contrato de alquiler. ¿Sí? Muy bien. Ahora, las reglas que contiene el artículo 7 son, vamos a poner en principio 5. Aplicación efecto inmediato de las leyes en la situación y relaciones jurídicas. Principio general, entonces. Acá le agrego. No retroactividad. Por eso, en el segundo punto decimos principio de irretroactividad. Las normas rigen a partir de ese momento hacia adelante. ¿Cuál es el límite de la retroactividad? Vamos a dar vuelta a la pregunta acá. En caso de que hubiera un efecto retroactivo chiquitito, ponemos la excepción, relaciones de consumo, esta retroactividad va a tener un límite, cual los derechos amparados por la Constitución Nacional, ¿sí? Después, la subsistencia de las leyes suscriptorias vigentes al tiempo de la conclusión de los contratos. Ejemplo, ley de alquileres. Y, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Este punto 5 es la única excepción y que la marca el mismo artículo. No tenemos muchas formas de salir. Vuelvo a insistir, la consecuencia es una consecuencia lógica, la seguridad jurídica, ¿sí? Todo esto responde a la seguridad jurídica. Muy bien, ahora vamos a ver acá a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de relación jurídica y de situación jurídica. En la relación jurídica, el mismo concepto señala que tienen que existir sí o sí dos o más personas. Esas dos o más personas que tienen un vínculo jurídico van a incluir persona física, que lo vamos a ver más adelante, y persona jurídica, por ejemplo, ¿sí? Puede ser un ente estatal y puede ser una persona física, puede ser una persona jurídica y un ente estatal, etc. Siempre en ese vínculo tengo dos o más sujetos, ¿sí? Por ejemplo, los contratos, como relación jurídica paradigmática de este supuesto. En cambio, en la situación jurídica, ¿sí? Son
hechos que tienen una regulación jurídica, que a veces no participa la voluntad de las partes, pero son derechos que existen. Por ejemplo, un derecho de medianería. Yo compro un terreno urbano en una zona que ya están establecidas las normativas administrativas de catastrales de esa, por ejemplo, ciudad. Yo cuando compro, mi relación contractual es sobre la compra-venta de un lote, por ejemplo. Ahora, la normativa sobre cómo va a ser el régimen de medianería, si va a ser, por ejemplo, un límite vegetal, entonces puede ser que la normativa de ese lugar no permita construir elementos de material, ¿sí? Podría ser que sean algún tipo de material especial en un barrio cerrado, etcétera, etcétera. Entonces, las partes, esas son situaciones jurídicas, ¿sí? Los derechos de familia, no es que yo me voy a poner de acuerdo a ver quién de mis hermanos va a tener derecho a la herencia y de qué manera. Eso ya está establecido, es una situación jurídica. Por el solo hecho de ser hijos, respondemos a una normativa general. Bien, toda situación jurídica pasa por dos fases. Una es cuándo va a ser el momento de su constitución y su extinción. Eso es dinámico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no es un solo momento, todos nacemos el mismo día y de ahí no nos movemos. No, eso es dinámico. ¿Cuándo nació esa situación jurídica? ¿Cuándo termina esa situación jurídica? Ahora, una vez que esa situación se dio, se constituyó, ¿sí?, empieza a producir sus efectos. Eso sí es estático. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la norma establecida sobre qué va a ocurrir sobre esa situación, ¿sí? Entonces, dinámico es el nacimiento y la extinción. Nacimiento de una persona, muerte de una persona. Estático es qué norma voy a aplicar durante ese trayecto, ¿sí? La aplicación inmediata. El efecto, dice, de toda ley es la aplicación inmediata a las situaciones o a las relaciones existentes o en aquellas consecuencias que todavía no hayan operado. Vamos a ver ahí a qué nos referimos cuando son situaciones que aún no han operado. La irretroactividad, vamos a ir al revés, en vez de hablar de retroactividad, la irretroactividad es a partir de la entrada en vigencia, y lo relacionamos con la segunda placa, comienza a tener efecto esa norma, ¿sí? Ahora, ¿cuándo va a ser retroactivo? ¿Cuándo va a surgir? Bien, va a surgir esa retroactividad siempre y cuando, primero, esté previsto en la norma, artículo 7, última parte, ¿sí? Y que no afecte las garantías constitucionales. Y acá hay un doble juego de límites. Esa retroactividad solamente va a poder aplicarse cuando haya normas más favorables al consumidor, ¿sí? No siempre. Tiene una doble limitación. Primero, el ámbito, las relaciones de consumo. Y segundo, que para salir del principio general de la irretroactividad, va a tener que demostrar, quien la quiera aducir, que es más beneficioso para el consumidor. Después nosotros, más arriba en la placa, habíamos visto que el efecto podía ser inmediato o diferido. Una ley es de aplicación diferida cuando su vigencia ocurrirá cuando se agoten todas las consecuencias y efectos de un contrato o ley antes vigente. Muy bien. ¿Qué significa eso? Volvemos al ejemplo. Un ejemplo que repito, pero porque lo tienen muy fresquito del año pasado. La modificación a la ley de locación, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Todo lo que aún las consecuencias
diferidas son las que van a tener efecto luego de una, digamos, o puede ser pagos periódicos, como normalmente se da, ¿cuál va a ser el efecto diferido? Todos los meses tener que pagar el alquiler del 1 al 10, supongamos, ¿sí? Entonces el efecto diferido va a ser establecer que cada periodo va a tener su consecuencia, por ejemplo, ante el incumplimiento. ¿Cómo lo voy a regir? Por el momento de la constitución de ese contrato. Dice, si las leyes gobiernan la constitución o la extinción, no pueden afectar sin retroactividad a los hechos ya acaecidos. Ahora, si las leyes gobiernan el contenido de los efectos, los que ya han sucedido, también deben ser considerados hechos cumplidos y por lo tanto no pueden ser afectados por la nueva ley. Estamos reafirmando el concepto de retroactividad e irretroactividad. Principio general y retroactividad. Y esta es una cuestión lógica. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos mucha elasticidad en este concepto de retroactividad y retroactividad, viviríamos como pisando arena movediza. ¿Cuándo tendríamos un punto de inflexión para decir estoy situado o tengo seguridad jurídica? Imagínense, nadie haría un contrato en esas condiciones. Sería una angustia tener que poder cerrar un contrato si permanentemente podría ser tan laxo que podría modificarse. Esto lo denominamos teoría de los derechos adquiridos, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de teoría de los derechos adquiridos? Los derechos adquiridos son aquellos que se han incorporado, por ejemplo, ya a nuestro patrimonio, ¿sí? Las expectativas o esperanzas, también llamadas, aunque no con tanta propiedad, derechos en expectativa, son simples posibilidades de adquirir un derecho. Se trata de algo, dice, no realizado. Entonces, derechos adquiridos ya está concluido. Ahora, en expectativa, ese es otro tema, ¿sí? Acá les dejo un fallo, tienen un fallo en la placa, que ya vamos a ir practicando de qué manera se puede visualizar, cómo se trabaja. Ustedes van a tener acá una dirección que directamente copian y pegan en el buscador y les va a aparecer el fallo. Por eso les digo que traten de ingresar al campus y miren todo el material que allí está, y en las clases ustedes cualquier cosa consultan, ¿sí? Si lo pudieron ver, si no lo pudieron ver, si alguna duda tienen con respecto al material, pero sería muy importante, por ejemplo, este caso, hubo un cambio de la ley de honorarios de los abogados en el año 2017 que modificó muchos temas de regulación que había permanecido inalterable durante mucho tiempo. Muy bien, ustedes saben que la tarea que ustedes van a tener el día que se reciban de abogados es que un proceso no es justamente un contrato de efecto inmediato. Ustedes van a trabajar mucho tiempo, en algunos casos años, para poder llegar a una sentencia. Y los honorarios profesionales se regulan en este punto. ¿Qué ocurrió con todos los honorarios que estaban pendientes de regulación desde la sanción de esta nueva ley de honorarios en el año 2017? Bueno, en este fallo ustedes van a ver cómo la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, porque es una ley de honorario de la Provincia de Buenos Aires, cómo resolvió cómo adecuó esos honorarios a la nueva ley. Bueno, entonces terminamos esto con este fallo, que es un ejemplo práctico, bien concreto, de qué ocurre con una modificación de ley. Bien, entonces, cualquier cosita, anoten todas las dudas para la próxima clase, el martes que viene, mañana no hay clases, así que el jueves cualquier cosa... retoman el tema si quedó algo pendiente. En el campus me pueden escribir si necesitan o no entienden algo, que se les responde en forma inmediata.
Bueno, nos vemos el martes que viene, chicos. Adiós, nos vemos. A ver, hola, Lautaro, ¿me escribís? Porque no te escucho, por favor. Hola, ¿me escuchas ahí? No, vos sabés que no escucho, debe ser un problema de mi micrófono. Si vos querés, bueno, sos tan amable, ¿lo escribís? Sí, sí, sí. ¿Qué querías, limpiar el vidrio, ma? Ma, ¿qué querías, limpiar la ventana acá? Yo la termino la clase. Yo la termino la clase. Bueno, muy bien. Sí, vamos a ir agregando material en el campus. Todavía se está adecuando para el cuatrimestre. Bueno, muy bien, nos vemos, chicos. Adiós.